confirmado o es muy temprano, faltando 2 días? Bueno, buenas tardes. Hoy hicimos el último entrenamiento acá. Y mañana por la mañana hacemos el último entrenamiento allá en San Pablo, pero el equipo está bien. Entrenó bien toda la semana y vamos a llegar 10 puntos a partido. Ruber, la duda ahí en el medio, que puede ser Roca Sánchez o Maroni, tiene que ver con la dificultad del partido, con el resultado de ida, que es de visitante y te gusta por ahí controlar un poco más la mitad de cancha. No, no tenemos ninguna duda. Va a jugar un equipo muy, muy similar al que jugó el jueves pasado. Esa es la idea, ¿no? ¿Similar que significa el mismo? Sí, bastante parecido. No, no va a haber demasiado bien. Rubén, lleva 5 sin ganar San Pablo. ¿Se modifica en algo la planificación del partido teniendo en cuenta la circunstancia, la distancia? No, ellos son un muy buen equipo. Habían hecho toda la copa, vienen haciendo un buen torneo. No habían perdido hasta la semana pasada. Es un buen equipo, tiene un buen plantel. Acaban de eliminar en la Copa Brasil a Palmeiras, que es un buen equipo de Brasil en la actualidad. Así que vamos a ver frente a un muy buen rival, ya lo conocemos. Sabemos que para pasar de ronda tenemos que tener respuestas importantes en el desarrollo del juego. Nosotros vamos a encarar el partido de la misma manera que lo hicimos el jueves pasado, pensando que el partido arranca 0-0, que el partido de la semana pasada ya terminó. Son dos partidos diferentes. Llegamos en buenas condiciones, que es en definitiva lo más importante, ¿no? Rubén, para muchos de estos chicos, diría para la mayoría del plantel, va a ser el primer partido en una cancha tan mítica del fútbol sudamericano. ¿Puede pesar eso? ¿Cómo lo trabajás? No, no creo, porque están acostumbrados ya a jugar en un jugado en esta misma copa, ya en Fortaleza, en el Estadio Medellín. Otros jugadores han jugado clásicos con Boca, con River. ¿Estás tranquilo en la previa? ¿Llegás tranquilo? Sí. ¿Llegás confiado? Tranquilo. En un equipo. Yo no tengo una semana para preparar el partido. Cuando el equipo llega bien, yo bien trabajado, como lo hemos hecho, viajamos 2 días antes para descansar bien. Creo que el equipo va a estar a la altura de las circunstancias. Rubén, el que piensa que San Lorenzo se va a replegar o a resguardarse mucho, está equivocado. ¿Va a haber otro San Lorenzo? ¿Volvimos a San Lorenzo de siempre? Y se dice San Pablo, bueno, piensa que va a aguantar los primeros minutos. ¿Está equivocado si piensa así? Hay que esperar el partido, ¿no? Para ver el desarrollo del juego. Nosotros vamos a jugar de la misma forma que lo venimos haciendo, tanto local como visitante. Cuando el rival tenga la pelota, intenta represionar y neutralizar sus mejores virtudes. Después vamos a intentar manejar bien la pelota y atacar para ganar. Esa es la idea. Rubén, siempre remarcás que es muy importante enfrentar a un rival que también haya jugado en la semana cuando te tocaba a vos también jugar, ¿no? Por una cuestión física. Ahora es al revés. Creo que por primera vez después de mucho tiempo San Lorenzo viene de descansar y vas a enfrentar a un equipo que sí jugó el fin de semana. ¿Es una pequeña ventaja esa? Sí, pero nosotros jugamos el repechaje y ellos no. Nosotros jugamos 16avos de final con el DIP. Claro, en San Pablo no. Así que estamos en igualdad de condiciones. Rubén, no sé si pudiste escuchar lo que dijo Rafinha después del partido del jueves, que era difícil jugar contra San Lorenzo porque defendía con 10 futbolistas. Bueno, sí, esa es la idea. Que los 10 jugadores de campo, cuando no las tengamos, contribuyan en la recuperación de pelota. No sabía que había dicho eso, pero estoy de acuerdo. Entonces, que Vareiro tiene nuevamente el gol, hay un trabajo del equipo que es bastante importante. Primero, las políticas naturales de él, fue goleador del equipo en el año pasado,
fue el goleador del equipo en el torneo que acaba de terminar, dice el goleador del equipo en la Copa, con su característica natural, todo con su característica tiene que contribuir en la elaboración del juego, mejor de esa característica, obviamente cuanto más posibilidades tenga, más aciertos va a tener de cara al arco rival. Porque había perdido a Bongar, posicionado a Guizamón por ahí. Claro, se lesionó a Bongar, se lesionó a Cerruti, ¿no? La característica de Varelo para mí es muy importante. Es un eslabón más del equipo, pero con trascendencia. En caso de pasar, Rubén, ya vas a poder contar con Girotti, Girotti, Auki, ¿no? Y bueno, quizás algún refuerzo, si es que sea. Sí, hay que conseguir el objetivo. Después sí, por supuesto, ya están habilitados, ya están entrenando. Cada día que pasa está un poquito mejor los dos. Van a tener, digamos, un periodo. De cara al inicio del torneo todavía queda 2 semanas y media, sí. Así que eso le va a permitir acostumbrarse a, van a ser, digamos, importantes dentro del equipo de cara al futuro. ¿A Ramírez cómo lo viste? Y prácticamente no pudo entrenar porque después del primer día que le habían hecho todas las pruebas, hizo un trabajo muy corto en el espacio reducido, hubo una pequeña molestia muscular. No pudimos hacer trabajo de campo todavía. Creemos que ya a partir del lunes esté plenamente recuperado. En caso de pasar, ¿San Lorenzo se pone el traje de candidato o se va mucho? No, hay que pensar primero en el partido del jueves. Después veremos. Porque hay muchos caminos por delante. ¿Te ilusionaste con la llegada de más refuerzos? Por ahora tenemos la cabeza puesta en el partido del jueves, ¿no? Pues sí, seguimos buscando un jugador que ocupe el lugar que dejó vacante a Tony. Y después, establecer después de eso, establecer un aspecto, un refuerzo de cara a todos esos aspectos. No, el otro día jugó la rota con los minutitos. ¿Cómo lo ves? Bien, bien. ¿Físicamente está recuperado? ¿Está pleno? Sí, sí, ya está a 10 puntos. Jugó el otro día media hora, creo, algo así. Entrenó la semana muy bien, ya nuevamente está en plenitud. Tiene que recuperar esa la voz. ¿Quién, perdón? La voz, digo. Ah, bueno, sí, hace mucho frío, calor, y a mi edad se nota eso. Ya vas a tener que gritar bastante también, ¿no? Sí, muchos partidos seguidos, frío y calor. Se juntó todo. Vale, gracias, Rubén.